Muy buenas tardes, estamos aquí en la Universidad San Pablo CEU con un seminario precisamente sobre ETA, ¿no? Uno de los temas que se han ido quedando alargados y que es muy interesante desde luego de volver otra vez a recobrar para el interés de nuestra sociedad. Es una actividad realizada por el Instituto de Estudios Históricos del CEU junto con la Fundación Villacisneros y la Asociación Católica de Propagandistas. Yo soy José Luis Orella, el director de la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad. Y desde luego el interés de este seminario que van a tener ustedes en los próximos, desde luego, 3 días va a dar un punto de vista bastante novedoso en ese aspecto. Esencialmente se ha hablado muchísimo de la problemática del terrorismo, de la problemática que supuso ETA en el pasado, pero desde luego se ha quedado un poco el interés más bien general, desde luego para mí como investigador de la historia profundamente interesante, de los que fueron en definitiva el escudo de la sociedad frente a aquella amenaza terrorífica que fue el terrorismo. ¿Cómo se pudo vivir aquello? ¿Cómo lo vivieron como profesionales? Y cómo, desde luego, ellos fueron las personas que intentaron, desde luego, solucionar aquello, eliminar aquella amenaza, siendo el escudo que, desde luego, más de 200 de ellos murieron ofreciendo sus vidas un poco por todos nosotros en ese aspecto. Incluso en el día de hoy, la conferencia que se va precisamente a dar en ese periodo histórico, yo era uno de los jóvenes chiquillos que vivían en aquel momento en Bilbao y por desgracia pues me tocó pues incluso pues bueno a pocos minutos de mi casa pues ser testigo del asesinato de varios de ellos, ¿no? Del teniente Segarra, del cabo Barquero y su mujer, y 5 años después del número 10 debajo de mi casa. Así que son temas, podemos decir, que por desgracia las hemos vivido como ciudadanos y también ahora nos toca, desde luego, pues como investigadores desarrollarlas. Y son cuestiones que no tenemos que perderlas de nuestra memoria la sociedad. Y desde luego la universidad está aquí para recordarlo a todos ustedes. Ahora voy a pasar la palabra, desde luego, a don Germán Rodríguez Castiñeira, que va a ser el coordinador de un poco de este seminario, también un gran profesional, y que va a ser el que precisamente les presente a los conferenciantes y vaya a resaltar, desde luego, profundamente por qué se les ha llamado y por qué van a ser los que les van a dar la realidad y la veracidad de lo que vivimos en aquellos años. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al CEU San Pablo y a la Fundación Villacisneros por darnos la oportunidad a un grupo de policías de hablar de ETA. No es frecuente que los policías comparezcamos en este tipo de foros, tal vez porque los mandos policiales, los que ahora somos mandos policiales, los viejos mandos policiales, pertenecimos a un cuerpo que era, por su naturaleza, secreto. No obstante, lo primero, aparte de dar las gracias, es lo que nos toca hoy es hablar de ETA, de un problema gravísimo. La organización terrorista más longeva de la historia de Europa, una organización terrorista que ha marcado la historia de España, una organización terrorista que, en palabras, y quiero citar aquí a María San Gil, un magnífico libro que han escrito, la expresión más brutal y criminal de la España más negra, la España del odio. ETA es la España del odio. Solo hay que ver su balance, 856 muertos, más de 3.000 heridos, más de 80 secuestrados, decenas de miles, tal vez centenares de miles de personas que, exiliados podríamos llamarles, personas que tuvieron que marcharse del País Vasco para huir de aquel clima opresivo, de aquel clima irrespirablemente tóxico, y los que se quedaron, muchos de ellos, tuvieron que adaptarse al discurso del vencedor, al discurso dominante, al discurso del nacionalismo del nacionalismo en su versión más agresiva. Finalmente, en 2011, esta organización terrorista
Firmó la paz, por así decirlo, más que firmó la paz, se rindió. Fue una rendición producto de la derrota que le causaron los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la policía, la Audiencia Nacional y determinadas organizaciones cívicas del País Vasco. Esta victoria se logró tras la cifra de 9.689 detenidos, nada menos en la historia de ETA. 5.122 realizados por la policía, 2.301 por la Guardia Civil, 1.834 por la policía francesa, 2.234 por la Ertzaintza, etc. De estos terroristas todavía quedan cerca de 200 en la cárcel, en las cárceles españolas y de alrededor de 30 en las cárceles francesas. Esto nos habla de un éxito, de una victoria sobre el terrorismo, de una victoria sobre ETA, es sin duda una victoria policial, una victoria completa sobre ellos, pero queda una duda. Además de una victoria policial, una victoria política, sus ideas siguen estando presentes y las organizaciones que las sustentan siguen estando presentes en el País Vasco y siguen, de alguna manera, de una forma más sutil, más indirecta, siguen causando ese clima opresivo del que hablamos antes. Bien, en las jornadas, estas tres jornadas, consta de 6 ponencias. Las dos primeras, sería el programa, las dos primeras están destinadas a dar una imagen panorámica de lo que ha sido, esta organización terrorista, esta banda armada, desde la primera de ellas en la etapa franquista, y la segunda, pues en la etapa democrática. La segunda parte, las tres ponencias siguientes, serían el MLNV, el conglomerado ETA, la financiación y, sobre todo, algo interesantísimo, que es el santuario francés. Esas tres ponencias serían dirigidas a dar respuesta a una pregunta que suelen hacer en ámbitos internacionales, pero que también suelen hacer muchas personas en España. ¿Cómo esa organización terrorista pudo pervivir durante tanto tiempo? Las claves están en esas ponencias. Vamos a explicar por qué ETA duró tanto tiempo, incluso más que el IRA, aunque haya sido menos mortífera. Y la última ponencia está destinada a aclarar o a establecer o a hablar de las circunstancias que rodearon a su rendición y a la entrega de las armas por parte de esta organización terrorista. Bien, ya para finalizar, y antes de presentar a nuestros ponentes, solo quiero decir, comentar, hace unos días volví a releer una entrevista que se hace a algunos historiadores, fundamentalmente anglosajones, hispanistas anglosajones, a los cuales se les preguntaba, una especie de encuesta, se les preguntaba si España era distinta al resto de los países europeos, con un mayor grado de violencia o con mayor grado de contiendas civiles, etc. Y estos historiadores, estos hispanistas, como digo, la mayoría anglosajones, decían que España no se diferenciaba en nada, que nuestras pautas eran prácticamente iguales al resto de Europa, salvo una cosa, salvo en el mal entronque con nuestra historia. De alguna manera no hemos aprendido bien nuestra historia, lo cual permite que determinadas organizaciones políticas asienten su ideología sobre una serie de patrañas que no tienen correspondencia con el mundo objetivo real. Entonces, estas jornadas estarían destinadas, su principal objetivo sería el evitar, en lo posible, que triunfe el relato de los terroristas, poniendo a esos terroristas como jóvenes idealistas románticos antifranquistas. Más bien hay que reconducirlos a la definición que hizo en su momento, para mí magistral definición, que hizo en su momento Fernando Savater, que los definió como un colectivo de palurdos homicidas. Por tanto, estas ponencias van dirigidas a contrarrestar ese relato y evitar el olvido de todos aquellos que murieron. Muchas gracias. Bien, si te sientes.
Bien, entonces vamos a comenzar con un viejo policía. A él le gusta que le llamen así, don Mauricio Pastor Serrano, comisario principal jubilado. Él se va a ocupar de la ponencia del franquismo, de la ponencia de ETA en el franquismo. Nadie mejor que él, ya que fue destinado en 1971 a Bilbao como inspector. Allí fue destinado a la Brigada Antiterrorista, estuvo durante muchos años una dilatada carrera frente a ETA, toda su vida contra ETA. Más tarde ascendió a inspector de primera, inspector jefe, a comisario, de comisario fue destinado a San Sebastián, donde se dedicó también a la lucha contra ETA, y después a la Brigada Central Operativa de la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia, nuevamente la lucha contra ETA. Es toda su vida contra ETA. Buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes. Bueno, es una presentación, no lo voy a decir de otra manera, proveniente de un compañero muy cariñoso. Efectivamente, viejo policía es como creo que se me debe denominar. Estuve, solo un pequeño matiz, y yo fui feliz en el País Vasco. O sea, quiero derribar el primer mito, es ese de que los policías en el País Vasco estábamos perseguidos. Hizo mucho daño eso de los permisos psicológicos y las tonterías, pero yo fui feliz. Yo allí conocí a mi mujer, conocí a mis amigos, realicé mi vida. Es verdad que la situación tan especial de terror que estos fueron capaces de inculcar en aquel momento traía como consecuencia que tú no podías exigir el heroísmo a tus amigos, porque la amistad recíproca. Él quiere el bien para ti, tú quieres el bien para él. Y ser amigo de un policía estaba condenado con pena de muerte. Pero tuve amigos en esa semiclandestinidad infinitos, infinitos. Había veces que era dificilísimo ir a determinados sitios, La Perla, San Sebastián, etcétera, y de oído, de boca a boca, iban diciendo, espera, te voy a presentar, este es responsable de la lucha antiterrorista. Oye, gracias, cago en la otra, lo que quieras. Se daban su vida, su casa, su familia, porque realmente ellos sí consiguieron trasladar el miedo. Mi estancia primigenia. Sí, era, ya veo. Pregúntame. Te iba a preguntar por tu vivencia personal, ya me estoy explicando. Yo primero, para aclarar, quería hablar un poco primero de lo que ha sido ETA y luego hacerte una serie de preguntas si te parece bien. Mauri, le llamábamos todos en la partida. Mauri, una persona archiconocida. Bien, empezamos con la historia de ETA, por no aburrir rápidamente. El PNV, una vez que sus aspiraciones independentistas se frustran por la derrota en la guerra civil, basa todas sus esperanzas en una victoria de las tropas aliadas que derribarían el régimen del general Franco. Tal cosa no sucede, entonces el PNV se queda sin estrategia durante varios años, pero hay una serie de personas dentro del magma social nacionalista vasco, sobre todo jóvenes, que creen que deben de hacer algo para superar esta inacción, esta inactividad, esta pasividad del PNV, y fundan un grupo que se llama EKIN, se llama ACER. Estos jóvenes eran jóvenes universitarios, de los jesuitas de Deusto en concreto, eran jóvenes de buena familia, eran católicos, etc. Tal vez eso explica, Mauri, ¿verdad?, que en un primer momento el franquismo no les tome en serio, porque el franquismo estaba obsesionado con los comunistas. Y estos jóvenes de buena familia y además católicos, evidentemente no podían representar un gran peligro. Esto ocurre en los años 50, al principio de los 50. En el año, en los años siguientes, concretamente en el año 58, este grupo EKIN se une con una parte de la juventud del PNV, EGI, Euskal Gaztedi, y fundan lo que a partir de entonces se llamó ETA, Euskadi Ta Askatasuna. Celebran su primera asamblea en 1962 y en esta asamblea, leyendo sus documentos, pues se ve todavía la impronta PNVista, con toda su carga católica, con toda su carga todavía integrista o parcialmente integrista, con toda su carga de desprecio hacia los inmigrantes. Los inmigrantes son una serie de señores que vienen de España. Una conspiración española introduce inmigrantes
para destruir la pureza de la raza vasca. Todavía en sus escritos, en la revista Baskonia, todavía hablan de esto, todavía hablan de la raza vasca como una raza pura, una raza que es 2 o 3 centímetros más, una estatura más elevada que sus vecinos franceses o españoles. Hablan de esas consanguinidades, habló también Arzallos más tarde de esas consanguinidades y de todas estas patrañas históricas. No es hasta la Segunda Asamblea cuando empiezan a abandonar el catolicismo y se hacen socialistas. Pero no es hasta la Tercera, cuando se produce el gran cambio de ETA de la mano de Federico Krutwig, que es el gran ideólogo de ETA y que transforma ETA en una organización marxista. Nunca fue marxista de todo. El marxismo era un barniz, era una organización y lo siguió siendo ultranacionalista. El marxismo era solo un barniz. Pero en cualquier caso, a ellos les deslumbra, quedan completamente deslumbrados por las luchas anticoloniales del tercer mundo y tratan de copiar el modelo de aquellas que han tenido éxito, en concreto del Irgún israelí, del Che Guevara y de Fidel Castro, que en 1959 entran en La Habana y vencen al régimen de Batista. Bueno, todas estas organizaciones guerrilleras, pero sobre todo una, que es en la que más se fijan, que es en el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Para ellos es el modelo, Frente de Liberación Nacional de Argelia, que logra derrotar a la metrópoli francesa y acaban pactando la independencia con el general de Gaulle en 1962. Después, este es el modelo que toman, modelo basado en la ideología, en el libro famoso de Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon. Recordarás, Mauricio, tú mucho mejor que yo, que en los archivos y en los archivos de las comisarías de policía del País Vasco estaba este libro de Frantz Fanon por todos los sitios. Frantz Fanon era un hombre cuyo origen estaba en la Martinica, en una colonia francesa. Él quedó muy traumatizado por los abusos de los soldados franceses, que era psiquiatra, y elaboró una teoría según la cual pues, el dominio que ejercía la metrópoli sobre las colonias producía un trauma y producía incluso resultados patológicos en esas personas y que solo mediante la violencia podía sacudirse de encima estas patologías. Este discurso lo compraron ellos completamente, no importándoles lo más mínimo que en vez de estar hablando de la Martinica o de pueblos del tercer mundo sojuzgados por metrópolis, en realidad estábamos hablando de un país europeo y además dentro de ese país de la zona más rica en aquel momento. Pero eso lo obviaron. Bien, luego las siguientes asambleas, y no quiero aburrirlas, pero la siguiente asamblea es la cuarta, en la que hay la primera escisión de ETA. Y con esto acabo y te doy paso, Mauricio. Todas estas escisiones que hubo a continuación siempre son escisiones por la izquierda. La primera de ellas es la de Comunistak, o sea, ETA Berri Comunistak, que acaba siendo el movimiento comunista. La siguiente es también por la izquierda, los trotskistas, que acaba siendo la Liga Comunista Revolucionaria. Y también por la izquierda, si hay que decirlo, hay que aclarar que Mauricio se me olvidó incluirlo en su biografía. Yo creo que es el mejor experto español en una de las facciones de ETA, en ETA político-militar. Y esta facción se extiende en otra asamblea de ETA. Es decir, que todas estas escisiones se producen por la izquierda. Siempre se quedan con las armas el sustrato más ultranacionalista. En ese periodo, y ya nos lo explicará Mauricio, ya de paso, predomina la estrategia acción-represión-acción. La acción terrorista será respondida por parte del Estado con una acción discriminada contra toda la población, lo cual hará ganar más adeptos a ese grupo terrorista, el cual cometerá otra acción y se irá fortaleciendo cada vez más hasta que finalmente acabe derrotando al Estado opresor. Y con esta breve introducción, Mauricio, cuéntanos tu experiencia personal
y hay un aspecto que me gustaría resaltar aquí de esos años, que es el apoyo popular a este movimiento terrorista. Bueno, el apoyo popular hoy en día está también mitificado, ¿no es cierto? El apoyo popular era muy pequeño. Lo que sí consiguieron estos fue, con la introducción del miedo, crear ese ambiente en el que la población empezó a percibir artificialmente una persecución que existía. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que yo creo que es lo que más puede ilustrar. Estaba un día de guardia yo en la brigada y apareció ahí un pobre hombre que venía, con su permiso ya, y venía a decirme que si podía confeccionar jerseys de lana con el lauburo. El lauburo estaba en todos los escaparates de todas las joyerías y toda la gente paseaba con su caigo con el lauburo. Y yo me quedé muy sorprendido, dije, oiga, pero no, es que ya sabe, como el régimen no permite, yo sin permiso no voy a hacer. Pero bueno, ¿quién ha dicho usted que el régimen lo permite? Salga usted a la joyería ahí, que era la de Marta. Saca usted la joyería ahí enfrente, tiene 14 lauburos de oro puestos en el escaparate. Y subió el hombre, subió. Oiga, es verdad, están ahí en el escaparate. ¡Jo! Pues a mí me habían dicho que podía ir a la cárcel. Eso lo consiguieron ese halo, esa historia. Yo, por ejemplo, en la escuela de policía de Madrid, en el año 1970, hice clases. Es verdad que yo no estudié euskera batúa, porque entonces no se llamaba así, en la gramática del padre Zabala era euskara, batúa. Pero yo lo estudié en la escuela de policía, no había ninguna animadversión al idioma ni a ninguna historia, y estaba publicado la gramática y era de circulación libre, y tengo amigos, algunos de ellos comunes, que estudiaron en Icastola en aquellos años sin ningún problema. El problema es que, sobre todo en las grandes ciudades, no existía esa impronta nacionalista. Y ETA consiguió darle el giro. De hecho, las primeras elecciones democráticas, en Álava el PNV no tiene ni un solo diputado, todos los diputados son de UCD, y ojo, entendamos lo que sucede, no nos equivoquemos. UCD estaba encabezada por el anterior ministro secretario general del movimiento. O sea, no era un señor que se ocultaba de esa historia, y además había una discusión tremenda entre si lo que venía era una reforma o una ruptura. Y parece ser que triunfó la reforma, no la ruptura. No existía, la sociedad era tremendamente amigable, teníamos más gente que nos veía bien de lo que parecía, y recuerdo, puedo contar otra anécdota, que fuimos un día a hacer un registro a una casa por un sospechoso, y para hacer el registro tenías que llevar a dos testigos, generalmente siempre los testigos eran los vecinos. Y hicimos el registro, registramos, no encontramos a los que buscábamos, pero sí sus enseres, sus pertenencias, que estaban ahí todas, y un compañero mío, por cierto, hoy en día pobre hombre con una enfermedad gravísima, cuando salimos le dejó la tarjeta a una de las vecinas que decía, oiga, si viene alguien aquí a llevarse las cosas que hay dentro, nos avisa. Y yo me acuerdo cuando bajaba yo la escalera, dije por la escalera, tú eres un iluso, ¿qué te va a avisar? Pasaron 72 horas y llamaba, que vengan ustedes corriendo, que se lo llevan todos los sinvergüenzas estos. Eso es en el barrio San Ignacio de Bilbao. O sea, era así, o sea, tan así como lo estoy contando. Yo no tuve nunca un problema para tener un amigo, tenía mi cuadrilla con la que tomaba mis chiquitos. Por cierto, de mote era Trinaranjus, porque a mí el vino no me sentaba muy bien y yo bebía Trinaranjus. Entonces era muy sorprendente eso de saca cuatro y un Trinaranjus. Bueno, pero tuve mi cuadrilla donde estaba el caballo, el jamelgo, el 88 y toda esa gente y tal, y íbamos por todos los lados y lo único que no se podía decir es que yo era policía. Eso no se podía decir, estaba prohibido, pero me presentaban a todo el mundo sin ningún problema y generalmente era una sociedad bastante más abierta de lo que luego se convirtió. Porque luego esto no, este idilio, estamos hablando del año 1971, cuando yo llego a Bilbao. Luego vinieron los años del plomo, que es otra cosa, que a mí me tocó vivir y que fueron bastante, que es otra cosa, bastante menos amables y bastante más amargos que los que... El franquismo, que es además de lo que estamos hablando ahora, el franquismo fue la gran excusa y el gran trampolín propagandístico y logístico. El franquismo les importaba absolutamente nada. O sea, es así de sencillo. De hecho, solo tienen ustedes, yo les recomiendo además que lo lean, es un libro de la Fundación que se lo pueden bajar de internet y que se llama Vidas Rotas.
donde están todas las víctimas de ETA una a una con su historia y con su, su trascendencia, y simplemente lleguen al año 75 y se van a llevar una sorpresa increíble, que es de esos 800 muertos, estamos hablando de 11. Y ojo, estamos hablando de 11 porque hay un atentado múltiple. Si no estamos hablando de mucho menos. Cuando yo llego destinado a Bilbao en el año 1970, hay tres muertos, se te ha hecho tres muertos. Es la razón que explicaba antes don Germán, por qué el régimen no le daba la mínima importancia. Daba importancia al Partido Comunista, no a ETA, porque tampoco era una organización dispuesta a la guerra, aparte de que tenía un planteamiento de origen que él ha manifestado, que era erróneo. Querían montar aquí una guerrilla centroamericana. De hecho, ETA político-militar, esa es la que me has dado el título. Sí. Del hombre más conocedor. Justificado. ETA político-militar, por ejemplo, se permitió el lujo de robar escopetas, etcétera, pensando en la gran insurrección. Era una sociedad que era absolutamente, quiero decir, urbanita. O sea, no tenía sentido, no podía hacerse una guerrilla al estilo del RP salvadoreño u otras por el estilo. Les gustaba entrenar con ellos, era curioso. Y mandaban su gente a entrenarse en la guerrilla rural. Y tenían todos los tabúes de esa famosa, que tú has explicado sintéticamente y muy bien, yo quizá lo enrolle más y lo explique peor, que era esa gran, el porqué de las escisiones permanentes de ETA. Y es porque no convivía una ideología marxista-leninista con unos sabinianos racistas en paralelo a una sociedad que no se encajaba para la que se diseñaba la revolución, y todo eso eran contradicciones. ¿Y por qué duró tanto? Teniendo unos errores de partida tan graves, pues por algo que vamos a hablar. Porque precisamente no es inocua esa asamblea de la que nadie habla, en la que se decide el marxismo-leninismo. No eran marxistas-leninistas, pero tenían las ventajas que el ser marxista-leninista daba a nivel internacional. Y así, en la Escuela de Policía de Souma, en Argelia, con el Frente Yigal en Líbano y en Yemen del Sur, tenemos constancia fehaciente, puntual, con dibujitos y detalles. Por cierto, la del Líbano la dibujamos muy también. Muy interesante lo sí. Que es tremendamente interesante. Hablando el otro día contigo, Mauricio, me aclaraste muchísimo lo que eran los apoyos internacionales de ETA en su primera etapa. Extiéndete todo lo que quieras en eso, porque creo que es sumamente interesante. Bueno, ETA encuentra, he dicho antes, dos cosas en el franquismo. Una excusa y un trampolín propagandístico. Pero también encuentra un apoyo logístico. Si miramos, por ejemplo, las primeras armas con las que matan a nuestro compañero Melitón Manzanas, es un arma checa, de origen checo. Y todas las primeras armas de la organización en esa primera época son de origen del bloque del Este. Cuando ETA adquiere independencia económica, utiliza el mercado libre que en Europa hay de armas, y ya desaparecen las armas soviéticas porque no quiere interterror la Unión Soviética, que bajo ningún concepto aparezcan ellos retratados. Lo hicieron también con las guerrillas sudamericanas, ¿eh? O sea, si uno iba a El Salvador, por ejemplo, se encontraba que el RP salvadoreño, con el que ETA tuvo muy buena relación a nivel incluso de ejecutivo, el RP salvadoreño no tenía una sola arma soviética. Todas las armas eran las armas que los Estados Unidos habían dejado en Vietnam. Y eran armas norteamericanas, las que usaba la guerrilla. Hasta el extremo de que hay una anécdota muy curiosa que también nos va a entroncar un poco cómo se relacionaba ETA con otras organizaciones que nada tenían que ver con el árbol de Guernica, que es otro gran error. Claro, aquí resulta que estos luchaban por el árbol de Guernica, pero resulta que iba usted al campo del Frente Yigal en Líbano o al campo de Yemen del Sur o incluso a la Escuela de Policía de Soma y resulta que allí había individuos de Gundegni, rodilla rota, norteamericanos. Ejército Simbiótico de Liberación Nacional, norteamericano. Movimiento Moluqueño de Liberación, holandeses. Movimiento Corso de Liberación, Francia. Movimiento Bretón de Liberación, Francia. Brigate Rosse, Italia. No se libró ningún país occidental de tener un intento. Luego las características de cada país fueron las que permitieron que unos evolucionaran más y otros menos. Yo casi me considero, yo creo que aquello fue la Tercera Guerra Mundial. Yo debo ser el combatiente de la Tercera Guerra Mundial. Hay teorías de eso sobre eso, no son originales mías, hay gente que lo ha documentado sobradamente. Entonces ellos se crea la necesidad, tenemos que defender el árbol de mi abuelo,
Luego yo te digo que soy marxista-leninista y tú me proporcionas cuatro cosas. Primera, guías de tránsito, indispensables. Las embajadas de los satélites de la Unión Soviética, nunca la Unión Soviética en directo, lo que se permitían era hacer compras. Por ejemplo, las famosas Brobin en Bélgica, que se compraban para la policía del Congo. Salía el barco y a 14 millas de salir del puerto belga donde se expedía la mercancía, eso se hacía con una guía de tránsito de una embajada de un régimen pro-soviético, volvían otra vez a puerto y ahí se estaban ya en el mercado, en una sociedad de mercado donde se podían comprar. Eso no podía ocurrir en el otro bloque, porque el autoritarismo del otro bloque y la no existencia de mercado libre, de mercado, porque todos los bienes de producción, etcétera, estaban en manos del Estado. Allí no se podía hacer eso, pero no crean que nuestros amigos de interdisidencia, que era el otro frente, en el otro lado estaban inactivos, no, no, esos creaban otra cosa que se llamaba disidencia. Y ahí sale el archipiélago Gulag, Solidaridadnos, la primavera de Praga, la carta de los 27 y toda aquella historia. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una desgracia. Franco era el amigo de los perdedores en la guerra europea. Y entonces estos muchachos de repente aparecieron como ese idilio que tú contabas, que también está descrito en el libro de algunos. Esos chicos en realidad lo que eran en su inmensa mayoría algunos de ellos enfermos mentales, o sea, pero enfermos mentales graves, sobre todo porque, por ejemplo, has contado tú lo del racismo, de aquellas primeras publicaciones del PNV, etcétera, etcétera, pero es que eso perduró. Ustedes no saben por qué, por ejemplo, en el futuro, eso se lo contarán otros mejor, ¿no? El Comando Madrid o el Comando Barcelona, miren ustedes los apellidos de sus integrantes y verán que son Troitiño Arraz, de Juana Chaos, Esteban Nieto, Yolanda Pequeño Sevilla. No hay apellidos vascos. Oiga, qué curioso. ¿Y sabe usted por qué era? Porque el racismo estaba tan afincado dentro de la organización que a nivel estratégico la organización creía honradamente en su supremacismo, que es que un vasco por la calle se le va conociendo. Entonces, joder, si hay que hacer infraestructura a nivel de Estado, habrá que mandar maquetos, joder. No podemos mandar a un vasco. Va por la calle y todo el mundo va a decir, ahí va. Se lo creían, señores. Pero les estoy hablando ya de épocas muy posteriores a la que yo hablo. Pero perduraba. O sea, no es solamente que ha habido algún erudito que en un texto ha descubierto. No, no, lo ha descubierto y es verdad. Y pervivía. De hecho, yo he tenido la obligación y el privilegio de interrogar a aproximadamente a unos 200 algo de esos 5.000 detenidos que hizo nuestro cuerpo. Y les he preguntado por otras cosas porque he sido toda la vida muy curioso. Me gustaba saber de esas cosas. Y lo decían convencidos. Jo, es que aquí vascos no pueden mandar. Porque, hostia, va un vasco por Madrid y enseguida dirán, ahí va. Pero cojan Barcelona y verán que estoy diciendo lo mismo. Pero cojan el Comando Sevilla Originario, donde se van a encontrar incluso gente de ascendencia francesa. Eso luego, en aquella época del franquismo, ese nacimiento xenófobo, pero sin embargo les sirvió para el apoyo internacional, hemos dicho. Entonces, tú ibas a un centro de entrenamiento de estos. Se entrenaba a individuos de todas las procedencias que he dicho y algunas más, incluido la fracción del Ejército Rojo japonés, etc. Solo hay una excepción en toda Europa. Solo hay una excepción en toda Europa. Aunque sí hubo algún intento marxista, pero hay una excepción, que es Alemania. En Alemania, el movimiento terrorista que se genera tiene orígenes o fundamentos, digamos, ideológicos anarquistas, Baader-Meinhof. Son anarquistas, pero es muy sencillo. Es que era muy difícil, en el sitio que recibía los que se jugaban la vida saltando el muro, convencerles de que te podían ser marxistas-leninistas. Era prácticamente imposible. Entonces, a esta gente le importaba nada. Y era curioso, en esos campos de entrenamiento no solo estaban esos marxistas-leninistas, sino que había miembros de la Baader-Meinhof también, que eran anarquistas y, por tanto, sus enemigos. La Cuarta Internacional y la Tercera no se podían ver. Sus líderes fueron, bueno, sus líderes no. Trotsky fue asesinado por la Unión Soviética oficialmente. Pero explícanos, ¿qué otros países apoyaban? ¿Qué otros países sirvieron de acogida para los terroristas de ETA para que hicieran sus entrenamientos y la utilización de armas? Bueno, también se entrenaron en Centroamérica y en Sudamérica. En Centroamérica hay una historia preciosa que me van a permitir que no dé ningún nombre,
porque además alguno de ellos está en nuestra sociedad entre nosotros. Pero ustedes han oído hablar, estoy seguro, del gran terrorista Carlos, de Ilis Ramírez Carlos. ¿Han oído hablar? Seguro que han oído hablar de él. Pero si usted coge el ranking criminal del amigo Ilis Ramírez Carlos, es un terrorista de, como mínimo, de regional, o de tercera división, como mucho, porque tuvo un enfrentamiento armado con la policía en París en un intento de asalto de su piso donde mató a un policía. Punto final. Ahora, intenten buscarle a Carlos otras connotaciones terroristas, no las tiene. ¿Por qué era tan importante Carlos? Sin embargo, el objetivo número uno de todos los servicios de inteligencia de la comunidad occidental. Pues Carlos era un dinamizador que enviaba, facilitaba gente. Bueno, en ETA, político-militar, o sea que tú dices que soy tan experto. En ETA político-militar, pues hubo un individuo mandado directamente por Carlos, que tenía entrevistas con él cada 3 meses, se veía con él en Rumanía, cuando todos los servicios de inteligencia del mundo luchaban por localizarle. Este individuo estuvo aquí en España potenciando a ETA político-militar cuando viene el desdoblamiento y se convierte ella en partido político por un lado, por eso es político-militar, y la organización como vanguardia de lucha, decide que una cosa tan legal y tan bonita y tan tal, bueno, no decide él, decide Carlos y la comunidad de inteligencia del Este, decide que este señor pinta poco ya en ese negocio, estaba en ella. Y se despidió, curiosamente, de un compañero mío y de mí en la puerta del Hotel Ercilla. Y no lo dijo, esto es mariconería, no me convencen, me voy a Centroamérica. Y se fue a Centroamérica. Y es verdad que se fue a Centroamérica. Y llegó a ser del Comité Ejecutivo del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador. El Ejército Revolucionario del Pueblo, en un momento, su Comité Ejecutivo plantea que tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Con lo cual ETA va a obtener también un sitio donde entrenarse. Que tiene un gran problema. Y el problema que tiene es que los norteamericanos han proporcionado al ejército salvadoreño y a la policía salvadoreña blindados. Blindados. Y Estados Unidos tuvo el detalle de no dejar en Vietnam ningún lanzagranadas. No podían con los blindados. Entonces solicitaron a través de La Habana si les podían facilitar lanzagranadas, para poder combatir a los blindados del ejército y la policía salvadoreña. Y entonces, este que está en el comité ejecutivo se ofrece, en contra de la opinión general del Este, de que aparezcan armas soviéticas, y dice, ETA político-militar tiene un problema económico grave, y es que tiene dinero que no puede colocar en el mercado. Porque cuando el secuestro del señor Suñer, un heladero de eso, el Banco de España, con mucha inteligencia, hizo toda una serie entera de billetes de 5.000 euros, de 5.000 pesetas, perdón, que después comunicó al Banco Mundial y al Banco Internacional que esos billetes no se hacía cargo España de ellos. Se les pagó, liberaron a Suñer y tenían un montón de millones, 100 y pico millones de aquel entonces, que no eran canjeables en ningún sitio, llegaban a los... Incluso intentaron el menudeo con militantes en el sur de Francia y en otras zonas. Cuando llegaban a las cajas de los bancos a hacer el cambio, tenían ahí el letrerito diciendo moneda no válida, no reconocida por España. Entonces, ¿sabían qué hacer con ellos? Entonces, este se viene, entra en contacto con ETA político-militar, obviaremos alguna fotografía de algún periódico que existe, por las connotaciones tan feas que tiene, y habla con la dirección de ETA político-militar, y les dice que ellos están dispuestos a hacerse cargo de ese dinero. Y a cambio de ese dinero le ofrecen dos cosas. Una, parte de las armas que vamos a comprar con ese dinero. Y la segunda es, tenéis carta abierta para entrenaros en los campos de entrenamiento nuestros y coger experiencia de combate de guerrilla, que siempre fue su obsesión. Siempre fue su obsesión el pueblo armado, el pueblo levantándose en armas. Bueno, y entonces, efectivamente, ese dinero consiguen, a través de un individuo de ETA político-militar que estaba en Zúrich, que era gallego, por cierto, consiguen entrar en contacto con la mafia marsellesa y le entregan aquellos billetes a la mafia marsellesa a cambio de dólares, pero claro, con un cambio criminal. O sea, si era de 10 a 1, pues les dieron, pidieron 200 pesetas por uno, ¿no? Y con esos dólares se fueron a uno de los sitios de entrenamiento, en Líbano, al frente de Yigal, y le compraron al frente de Yigal a cambio de dólares los famosos RPG-7,
que son las únicas armas soviéticas que están en manos de ETA en la etapa posterior a aquellos inicios. Tienes que aclarar que los RPG-7 son los lanzagranadas. Sí, son lanzagranadas. Que no recuerdo que los hayan llegado a utilizar en ninguna ocasión. No, además incluso... son lanzagranadas anticarro. Una de las características que tenía ETA político-militar es que a nivel teórico sí se creía el marxismo-leninismo y creía en el centralismo democrático. Y hemos hablado, tanto, hemos hablado... No cometen un atentado, perdona, con los RPG-7 que les ordenaron, porque el responsable del comando aquí en Madrid, que si no hubiera muerto un dirigente político que fue Landerino Navilla, que era por el que iban, bueno, pues no le matan porque estos dicen que les parece un arma demasiado exagerada para hacer un atentado. Y como ellos no se consideran soldados, sino militantes, y tienen derecho al centralismo democrático, solicitan a la organización que les explique por qué tienen que emplear un RPG-7. En esa ida y vuelta, afortunadamente, vino una tregua y se libró, gracias a Dios, de mí. Bueno, hemos hablado de la proyección internacional. Ahora nos gustaría que nos hablaras un poquito de la extensión de ETA en el territorio nacional en aquella época. Fundamentalmente los casos de Galicia, etcétera. Bueno, vamos a ver, ETA en un momento determinado de su historia se da cuenta de que no puede o no debe circunscribir la lucha al País Vasco. Y entonces se hace lo que se llama la estrategia a nivel de Estado. Decide implantarse. Y así tuvieron relaciones con grupos gallegos, concretamente la UPGA. ¿Está bien dicho? Te jodí, lo leí. UPGA, sí. Está bien. Un poco gallego. No, digo, porque es que interrogando a uno de los detenidos, después de aguantar este servidor 3 horas y media a mis compañeros, interrogando en gallego al citado individuo y yo escuchando pacientemente, se entiende bastante bien, escuchando pacientemente, se me ocurrió en un momento determinado dirigirme y decirle, por favor, hombre, apéate del burro, coño, que tú no representas a Popo ni representas nada. Y se volvió a mí, me miró y me dijo, no me joda usted el idioma. O sea, que perdona, he dicho UPGA, Vale, bueno, pues entonces estos de la UPGA, con ellos hacen el famoso robo del documento de Lugo, documento de identidad con el que estuvieron luego años viviendo y que fue para nosotros una bendición. Para nosotros aquello fue una bendición, porque todos los documentos que robaron... Hoy se puede decir. Hoy se puede decir, ya no se puede decir. Para nosotros fue una bendición, porque todos aquellos documentos que se robaron en Lugo... Eran cartulinas en blanco para poder rellenar. Entonces, el documento no era como hoy en día el DNI electrónico, era un documento que se escribía a máquina. Y entonces, ellos utilizaron durante años y años y años ese soporte material, que eran las cartulinas. Pero aquellas cartulinas llevaban el pie de imprenta que exigía la ley de quién era su fabricante. Y su fabricante era Riuset, Sociedad Anónima, Barcelona, Barna. Pero un buen día la Dirección General de Seguridad saca a licitación el concurso de la impresión de los soportes del DNI y mira por dónde pierde la licitación Riuset y gana la licitación GAES, Sociedad Anónima, Madrid. Y el documento era idéntico, con las mismas tintas, las mismas medidas de seguridad, los mismos reflejos, pero llevaba una pequeñita leyenda abajo que decía GAES, Sociedad Anónima, Madrid, los nuevos, y Riuset, Sociedad Anónima, Barna, los viejos. Esa organización de gente inteligente donde lo haya y grandes no fueron conscientes de que había ocurrido eso y seguían expidiendo documentos falsos con fechas posteriores a que habían dejado de ser de Riuset. Con lo cual, cualquier Riuset, Sociedad Anónima, Barna, que tú encontraras con una fecha de expedición posterior a determinada fecha, era de ETA y falso. Y así cayó un comando Andalucía antes de nacer y un comando Barcelona y otros por semejante tontería. Pero ellos no fueron conscientes de aquello, no sabían aquello. Por eso esa definición que dices tú de Sabater, que eran unos palurdos, ¿cómo dices? Unos palurdos. Un colectivo de palurdos homicidas. Palurdos homicidas. Esa es la definición de Sabater. Se ajustaba bastante. Yo les voy a contar una anécdota. Bueno, se ajustaba, digamos, en la primera época. Era sí, no, de, en la época que yo estoy hablando. Pero con posterioridad ya a la muerte de Franco, no. Pues realmente. Yo hablo de franquismo. Vale. Entonces, les contaré una anécdota, por ejemplo. En una ocasión mataron a un pobre hombre al que acusaron de chivato, que era llamaban chivato un individuo, la policía no se basaba. Hay que tener en cuenta que esto es una organización clandestina. El vecino del piso de al lado donde tenían al secuestrado no se enteraba de que sus vecinos eran etarras hasta que entraba el geo en su casa pidiéndole permiso para saltar por la terraza. Eso es así.
Entonces, tú no podías tener chivatos, es decir, un señor de la calle no te podía contar nada. Entre otras cosas, porque el régimen de Franco, que sí era autoritario, lo que no era, no imponía la militancia. Si ustedes ven, por ejemplo, el certificado de buena conducta mío de cuando ingresé en el cuerpo, dice indiferente al movimiento nacional. Porque además el régimen buscaba gente indiferente al movimiento nacional. No quería políticos dentro de él. Haga usted lo que hago yo, que decía Franco, no se meta en política. Bueno, pues eso, la realidad auténtica es que a un señor le acusan de chivato y, por tanto, pena de muerte, automáticamente. Y no tienen otro detalle las criaturas que van a hacer el asesinato, que son de su mismo pueblo, que ponerse unas pelucas de rafia con coletas. O sea, las criaturas estaban para verlos. El comando allí le pusimos la peluca como 30 o 40 veces, porque eso era para verlo, es que no era creíble. Y se presentan y le pegan unos tiros al individuo. Claro, cuando eres detenido, estás hablando con ellos y dices, vamos a ver, ¿por qué matasteis a este pobre desgraciado? Si este pobre desgraciado lo único que hacía es que se tomaba unas copas en el bar de un pueblo a tomar por saco y de vez en cuando gritaba que ¡viva España! ¡Arriba España! No sabía nada de nada, nadie le contaba nada, ni podía ser chivato de nada. Y le pegaron unos tiros y lo mataron. Y uno de los que había allí, a la pregunta de este que suscribe, que le pregunté, bueno, pero vamos a ver, pero a este, ¿por qué la habéis matado? ¿A qué cuento viene a matar a este? No, joder, que este era buena gente, ya sé yo, desde el colegio, estuve con él, le conozco. ¿Y entonces por qué le habéis matado? Organización dijo que hay que hacer. Y un hombre de eso se mataba, ¿eh? Con ese fundamento, organización ha dicho que había que hacer. Joder, que era buena gente, ya sé yo, joder, lo conocí. Desde pequeño conocí en la escuela. O sea, decir a mí cómo era. Mejor que tú, conozco yo. ¿Y usted por qué le matasteis? Organización dijo, hay que hacerlo. Por eso se mataba. Esos eran los palurdos, que me gustó mucho tu cita. Por cierto, le pusimos la peluca en una ocasión y le dijimos, sabíamos que iba a entrar, claro, por la puerta. El primer compañero que entre por la puerta, cuando le veas, tú le dices, yo soy prototipo de la raza vasca. Y el tío con la peluca puesta y diciéndole, oye, que estos me han dicho que diga, que prototipo de la raza vasca soy, ¿eh? En nombre de eso se mataba. Cuéntanos algo más, sobre todo, bueno, en la etapa franquista probablemente se producen unos 40 muertos. Es en democracia cuando ETA asesina pues, a 800 personas. O sea, la gran sangría de ETA es ya en democracia. De esos 40 muertos, la mayor parte, fueron 14, fueron en la cafetería Rolando de Madrid. Que está en la calle del Correo, justo... El inspector de policía murió uno. En el lateral de lo que hoy es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entonces ellos iban a matar policías, mataron a uno, los otros 13 eran señores que se estaban tomando allí tomando un café. Ese es un atentado, otro atentado importante de esa época es el magnicidio de Cabero Blanco, asesinan al presidente del gobierno... Carrero Blanco, y después gran parte de estos comandos que actuaron fuera del País Vasco, tanto en Madrid como en Barcelona, caen. Sí. Y son detenidos por la policía y queda ETA, que entonces hay que decir que no se ha dicho que ETA político-militar es la ETA fuerte durante el franquismo, en democracia es ETA militar, y desaparece ETA político-militar, pero que el franquismo es ETA político-militar. ETA político-militar queda prácticamente deshecha. ¿Nos puedes contar cómo se produjo todo esto? Bueno, pues todo eso es fruto, y bueno, lo pueden leer ustedes porque se ha publicado ampliamente, con algunos matices que yo pondría, pero... Pero tenemos un foro muy joven, entonces no creo que, sí. Yo que se acuerden de nada de esto. No, pero sí han ido a hablar del lobo, seguro que han ido a hablar. Miquel Lejarzaguía, el lobo, el primer infiltrado de ETA. Bueno, el primer infiltrado. Bueno, el primero del que se Miquel Legarza, Miquel Legarza es un hombre, vamos a ver, la lucha antiterrorista, la utilización del infiltrado con sus diferentes modalidades, no es lo mismo alguien que fabricas para que entre en la organización que alguien que le doblas, que se dice en el largo de los servicios de inteligencia, es decir, que militando allí, tú consigues que se vuelva contigo. Muchísimos, ¿eh? Doblados hubo muchísimos e infiltrados bastantes. Entonces, luego hay otro tipo también, que es el que se ofrece. Existe uno que ni siquiera ni tú le doblas ni lo prefabricas. Simplemente él se ofrece a cambio de, generalmente, megalomanías o dinero. Pero incluso megalomanías. O sea, quiero decir, gente que quiere que le publiquen un libro, cosas raras, y se ofrece. Entonces dice, vale, pues bien.
tú no te preocupes que vas a tener tu libro publicado, pero cuéntame. Bueno, entonces, el tema ese que tú dices es precisamente también consecuencia de lo primero que hemos estado hablando. Es decir, la izquierda, tras el atentado de Carrero Blanco, la izquierda se da cuenta del potencial que ese tipo de organización tiene. Y gente próxima a la izquierda, pero a determinada izquierda, ¿eh? No confundir unas izquierdas con otras izquierdas. Las izquierdas todas en general usaban la frase aquella de los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Entonces, todo el que fuera antifranquista, en principio, caía bien. No gran cosa, pero bien. Pero luego es que dentro de las izquierdas había sectores. No era lo mismo el Partido Comunista de España ortodoxo, que terminó siendo un partido eurocomunista, que el Partido Comunista de España reconstituido, del que nació el Grapo, o la Asociación de Marxistas-Leninistas de España, o la ORT, o el FRAP, o los maoístas, o los trotskistas. No era lo mismo. Cada uno de ellos tiene su idea. Lo que sí se dan cuenta es que tiene potencial, que tiene mucho potencial esta organización, en el sentido de que han conseguido, matando al vicepresidente del Gobierno y probablemente portador de la antorcha de una transición que estaba prevista, pero mucho más lentamente. De hecho, su sucesor entra, Carlos Arias Navarro, anunciando el espíritu del 12 de febrero, que no era más que una apertura con la creación del asociacionismo político, que no tenía nada que ver con los partidos políticos, pero era un primer inicio. Lo que pasa es que lo anticiparon, tuvieron que anticiparlo, porque era normal que el ministro de la Gobernación, a quien le cometen un mandicidio y le matan al vicepresidente, al vicepresidente del gobierno, coño, resulta que asciende. No es reprobado, asciende. Algo raro hay ahí. Bueno, la realidad auténtica es que se dan cuenta de que tiene mucho potencial esta. Y entonces, grupos de izquierda, militantes de izquierda, y ahí están, de extrema izquierda, de muy extrema izquierda, pues resulta que colaboran con la organización ETA. Y les sirve para su infraestructura, tanto aquí en Madrid como en el exterior. Hay una, la policía, en este caso, por un infiltrado, que es el Lobo, consigue los datos necesarios para hacer una gran desarticulación. Una desarticulación que se hace en Barcelona y en Bilbao con carácter simultáneo. Se hace con carácter simultáneo entre Barcelona y Madrid y trae como consecuencia prácticamente en aquel momento la descapitalización de todo eso. Luego hay un revival y una segunda etapa donde sí se acaba policialmente con esta política militar. ¿Pero tiene importancia la infiltración en la caída de estos? Tiene muchísimo. En este caso concreto, toda. En este caso concreto, toda, porque da los datos de carácter logístico y de infraestructura que utilizaban los comandos en Barcelona, Kay Wilson, que era a la sazón, hemos hablado de dinamizadores y hemos hablado, esta era la figura de la historia. Por cierto, hay una frase histórica muy graciosa, y es que Wilson, en el momento que nuestros compañeros le detienen, lo primero que dijo él, ya era hora. El famoso Wilson. Se daba por hecho que lo iban a detener. Entonces, él dice, ya era hora. No es extraño. He conocido más casos de señores que, por ejemplo, de Juana Chaos, cuando se le detiene en el Comando Madrid, al funcionario que dirigía el grupo que lo hizo, le dice en la escalera de la calle, le dice literalmente, joder, cago en la puta, ¿qué puntos habéis apuntado? O sea, esos tíos que mataban con esa saña, con esa estrella, desde el punto de vista mental y humano, tenían como mínimo algún trauma. No es normal que un tío, ante su detención, como dirigente del Comando de Madrid, se le ocurra la frase de vaya punto que os habéis apuntado. Que ni tú mismo, tú que eras el que estabas haciendo el servicio en ese caso, estabas pensando en el punto que te habías apuntado. Estabas pensando en la ristrafila de muertos que había hecho ese comando y que por fin se había terminado. Nada más, se cumplías con tu libro. Muy bien, Mauricio. Esa desarticulación que tú dices fue muy importante porque fue trascendente. Primero, consiguió que esos sectores de izquierda se vieran reflejados con la organización y, por tanto, desarrollaron toda una serie de mecanismos de defensa de por qué se podía colaborar con aquella barbarie, lo que hizo aquella izquierda blanqueante, extrema izquierda blanqueante. Y la segunda importancia que tuvo fue desde el punto de vista operativo, que realmente ellos se dieron cuenta que eran muy vulnerables, porque se consideraban muy fuertes. Claro, eso pasó nuevamente, como luego explicarás, con el Comando Madrid, ¿no? Que llegó un momento que llevaba muertos a punta de pala y no había manera de meterle mano.
el que decía que vaya punto que os habéis apuntado. Yo sí quiero decir una cosita de cómo era la relación policía-etarras. Para nosotros, hombre, yo digo que el síndrome de Estocolmo no es un ente que describen los psicólogos. El síndrome de Estocolmo existe. El síndrome de Estocolmo es una realidad, con independencia de que luego gente más experta que yo sea capaz de describirlo en todas sus facetas y posibilidades. La relación, por ejemplo, de un policía de la época aquella con sus detenidos terminaba con cosas, por ejemplo, yo el mayor elogio que he recibido en mi vida profesional lo recibí de un etarra. Vaya. Recibí de un etarra, fue el mayor elogio que me han hecho nunca. Y es que cuando ya se iba para el juzgado, en la jefatura de policía de Bilbao, en el patio, al lado del coche, y se lo llevaba al juzgado, fui a desearle suerte como enemigos cordiales que éramos. Bueno, espero que ahora judicialmente tenga suerte. Ya sabes que somos enemigos cordiales. Y me dice, oye, aprovechando que somos enemigos cordiales, ya te podía decir yo una cosa. Pues dímela. Hijo puta, ¿por qué no te has dedicado a los miles? A los miles. A la otra facción de ETA. ¿Por qué no te has dedicado a los miles? Y es porque me permitía el lujo, también es cierto que era el principio del fin de esa organización, me permitía el lujo de tenerlo 48 horas callado, escuchándome a mí, no hablando él. Y le expliqué, paso por paso, con la documentación que allí tenía, lógicamente, todos y cada uno de los pasos, los porqueses de muchas cosas que él, responsable del aparato militar, de ETA político militar, que lo detuvimos aquí, él no conocía y le iban encajando. Y cuando tú bajaste a la segunda planta y estuviste hablando con el que tenía el número 32, que era fulano de tal, y estaban encapuchados y con números, tú le dices esto, pero tú lo que no sabes es que en la habitación de al lado Perengano está diciendo esto otro. Es la ventaja que tiene quien investiga una organización terrorista que es clandestina. Ellos hay muchas cosas que ignoran y que tú, si tienes paciencia, puedes sumarlas. Por eso cuando terminé le dije, bueno, pues ya sabes que de ti solo hay dos cosas que me interesan. El comando de Basauri y las armas del cementerio. El resto no me interesa. Los 148.000 pesetas que tenéis en caja, los dos revólveres Taurus y los tres militantes que en el otro lado están dispuestos a continuar la lucha, no me interesa. Solo queda Basauri y las armas del cementerio. Y entonces fue cuando él me hace, por eso me hace él esa despedida. Me concede la mejor de las medallas que yo he tenido nunca. Bueno, una medalla. Que no fue sé. Que el FITI dijo. Hijo no sé puta, si yo hubiera deseado esa medalla. Hijo puta, ¿por qué no te has dedicado a los milis? A los milis, ETA militar. Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias. Espero que te quedes aquí cerca. Me quedo aquí. Creo que en la siguiente intervención vamos a hacer alusión a cosas que tú conoces, o sea que no te vayas lejos. Y vamos a iniciar la segunda parte de las jornadas de ETA. Ah, un descansito. Muy bien, pues a descansar.
por educación. Bien, buenas tardes. Reanudamos esta conferencia sobre la organización terrorista ETA, la organización criminal más longeva de Europa y una de las más mortíferas que marcó la historia de España y nos produjo un baño de sangre. Están con nosotros a continuación Manuel García Risco, comisario principal, actual jefe de la Unidad Central de Información Exterior, se sigue llamando así todavía, que se dedica fundamentalmente a la lucha yihadista. Ostenta este puesto desde hace pocas semanas hasta entonces, y desde entonces, desde 1984 como inspector, se ha dedicado exclusivamente a la lucha contra ETA. Es, por tanto, uno de los mayores expertos de España en la lucha contra ETA. Ha desempeñado varios puestos, en concreto en la Secretaría de Estado de Seguridad, donde, bueno, puedo decirlo, apreciadísimo, Manuel, muy apreciado. Estuvo hasta 1989 en San Sebastián, en Bilbao, en que fue destinado a la Brigada Central Operativa, que también se dedicaba a terrorismo de ETA, en la sección de Guipúzcoa en este caso. Y posteriormente se trasladó a la Comisaría General de Información, al grupo de Guipúzcoa, al grupo que llevaba ETA, los comandos de ETA en Guipúzcoa. Es pues otro experto, otra época. El anterior ponente, Mauricio Pastor Serrano, es la época franquista, y Manuel García Risco, nadie mejor que él para hablar de la ETA ya en la democracia, ETA con posterioridad a la muerte de Franco. Hay un antes y un después en la muerte de Franco. La muerte de Franco supone para muchos españoles, para muchos ciudadanos, el gran chasco. Se suponía que tras la muerte de Franco, la entrada de la democracia, la entrada de la Unión Europea, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, las elecciones, etc., y la llegada de un régimen de libertades, acabaría con ETA, que ETA abandonaría las armas. Naturalmente, todos los que pensaban eso estaban completamente equivocados. Ya había signos anteriores de que esto no iba a suceder. En las publicaciones de ETA, tanto el Embata como el SUTIC, ellos siempre dijeron que ellos no luchaban contra Franco. Tal como dijo el anterior ponente, Mauricio Pastor Serrano, ellos no luchaban contra Franco, ellos luchaban contra España como Estado opresor. La forma de Estado que hubiera en ese momento en España, tanto si era una dictadura como si era una democracia, era absolutamente indiferente. España seguía siendo el Estado opresor. Por lo tanto, la muerte de Franco con ETA supuso el gran chasco. Por otra parte, se inicia tras la muerte de Franco, entramos en otro periodo absolutamente convulso. El Estado se tambalea, acosado por un lado por las intentonas golpistas y por otro lado por las acciones terroristas de ETA militar, de ETA político militar, y de un sinnúmero de organizaciones terroristas que surgen como hongos entre el año 78 y 80. Se intensifica ETA sus acciones, como veremos a continuación. El Grapo, que ya existía desde pocos meses antes de la muerte de Franco, intensifica sus acciones criminales y aparece toda una constelación, toda una sopa de letras de organizaciones terroristas. Aparece el MPAIAC, que aspiraba a la independencia de Canarias y a la unión de Canarias con Marruecos y a imponer como idioma el tamazight, el idioma de los bereberes. Aparece también varios grupos terroristas catalanes, el Época, Ejército Popular Catalán, uno de aquellos que causó varios y cometió varios asesinatos, entre ellos los del exalcalde de Barcelona Viola, los del empresario Bultó. El autor de estos asesinatos, por cierto, era Carles Sastre, que hoy dirige la intersindical catalana,
el sindicato independentista catalán. En Galicia también aparecen grupos terroristas, Liga Armada Galega, Liga Armada Revolucionaria, Línea Proletaria, aparece un sinnúmero de organizaciones también, el FRABA, es un fantasmagórico grupo terrorista aragonés, vasco-aragonés, que causa comete dos asesinatos, uno de un policía municipal y otro de un vigilante jurado. Es decir, España se convierte en un país peligroso, la democracia se tambalea, la amnistía, por alguna razón que aún a día de hoy, por más que he tratado de documentarme, ignoro por qué, la amnistía, aparte de alcanzar a los presos políticos, por supuesto, incluso alcanzar a los militantes de ETA y a los terroristas, alcanza también a cerca de 8.000 delincuentes comunes, que también salen a la calle, provocando naturalmente una crisis de inseguridad ciudadana. Todo ello en el contexto de un país económicamente muy depauperado por la crisis económica y un país del que Europa todavía desconfía de que vaya a llegar a buen puerto esta democracia y de que se vaya produciendo, que se vaya asentando en España el régimen de libertades. Eso tiene mucha importancia por el tema del santuario francés. Francia, como veremos en la ponencia relativa al santuario francés, Francia no toma una actitud más decidida contra los etarras que se refugian en su territorio, pretextando que España todavía no es una democracia. Bien, eso es lo que a nivel de Estado, a nivel de sociedad, sobre todo la sociedad vasca, es la época, esta época en la que vamos a entrar, es la época en que los asesinatos, gran parte de la población, una parte de la población vasca los veía con simpatía, otra parte era la frase, aquella frase tan lamentable de algo haría, más lamentable que he oído en mi vida, peor todavía que la de ETA mátalos, porque la de ETA mátalos era la fraseología típica del elemento fanatizado, pero el algo haría no, era la de la persona que no compartía esas ideas, pero era la frase pretexto para mirar para otro lado mientras asesinaban a sus conciudadanos. Es la época también del respeto reverencial en el País Vasco a ETA. Se da el caso de cuando mataban a alguien al que acusaban de chivato, que generalmente ni era chivato ni era nada, ojalá la policía hubiera tenido tantos chivatos, y la familia, en vez de condenar la acción de ETA, en vez de atacar, agredir, aunque fuera verbalmente a ETA, pues simplemente suplicaba a ETA que no siguiera diciendo que era un chivato, porque en realidad no era un chivato, era una buena persona. Es decir, era cómo la propaganda abertzale limó las conciencias de muchos vascos y cómo, de alguna manera, como se dice vulgarmente, les comió el coco. Bien, en cuanto a ETA, ETA, como hemos dicho, no solo no cesa en la lucha armada, sino que ve en la caída del franquismo una oportunidad para lograr sus objetivos. De tal manera que se lanza a la lucha armada, como ellos la conocían, a la actividad criminal, se lanza con mucha mayor intensidad. El reclutamiento es masivo. Ingresan en las filas de ETA centenares de militantes. Además, se les unen los restos o gran parte de los de ETA político-militar. Se les unen también, posteriormente, los Beresiak, los comandos especiales también de ETA político-militar. Se les unen también aquellos que son amnistiados en el 77, en octubre, creo recordar el 77, y gran parte de ellos, centenares, gran parte de ellos vuelven a la lucha armada, a la que aportan además la experiencia de haber estado varios años en ETA, de haber sido detenidos, de conocer la mecánica policial, etc. Se calcula, hay algún cálculo por ahí, que en esos años que estamos hablando, que se denominaron los años de plomo,
que culminan en el año 80, culminan en el año 80 el año con el mayor número de muertos por terrorismo en España, 135, 95 se dieron a ETA, militar, unos pocos a ETA político-militar, otros pocos al Grapo, otros pocos a la extrema derecha. Lo digo a efectos de que veáis cómo el Estado estaba amenazado y atenazado por un gran número de organizaciones terroristas. ETA cambia su estrategia, ya no es la espiral acción-represión-acción de la que hablábamos antes. La estrategia ahora es la provocación al ejército para que el ejército dé un golpe de Estado que deslegitime completamente la democracia. Y, bueno, y como decía Mauricio Pastor Serrano, bueno, pues los vascos se lancen a la lucha guerrillera en masa contra ese Estado, una pretensión absurda. Este era el panorama, el cambio de estrategia, hace una compra masiva de armamento y van consolidando en Francia, con ayuda del santuario francés, y a lo largo de los años van consolidando ya una estructura estable y un núcleo de dirección estable también, que le hace ser una organización terrorista fuerte, muy fuerte. En esos años podría decirse que son los años de mayor debilidad del Estado y los años de mayor fortaleza de la banda armada. A nivel policial, la policía detiene, hay muchos terroristas, y la policía detiene decenas de ellos. Decenas de ellos en un tiempo especialmente complicado, porque se pasa de un régimen autoritario, se pasa a un régimen democrático, con unas rigidísimas normas procesales a la hora de las dirigencias limitativas de derechos fundamentales. Es una época en que todavía no está demasiado claro los delitos de terrorismo. Recuerdo, porque era mi época en la que yo llego a San Sebastián, recuerdo que era difícil convencer a un juez de que un comando de información de ETA, es decir, un individuo de ETA que pasaba una información para asesinar a alguien, ese hombre, era difícil convencer al juez de que ese hombre era tan asesino como el que disparaba. Entonces no estaba nada claro. Teníamos también una acuciante falta de medios, falta de armamento, había una cierta descoordinación. Entonces había los cuerpos policiales eran tres, la Guardia Civil, la Policía Armada y el Cuerpo General de Policía, al que pertenecíamos los que estamos aquí y todos los que vendrán a continuación, que era un cuerpo civil de paisano, era un cuerpo, fundamentalmente un cuerpo de investigación. En una época también de nula colaboración de los ciudadanos, no había testigos, nadie veía nada, todos tenían miedo a testificar por temor a sufrir posteriormente un atentado de ETA. Y a nivel personal, a nivel humano, pues una época realmente muy triste. Una época muy triste porque teníamos todas las semanas, teníamos que enterrar a algún compañero de algún cuerpo policial. Si hubiera que definir la sensación que sentíamos en aquel momento todos, la sensación, el sentimiento era de soledad. Soledad frente a la clase política, que ni siquiera venía a nuestros entierros, en muchas ocasiones no venían. Soledad frente a los medios de comunicación, que criticaban cualquier actuación de la policía de una forma absolutamente cruel. Estábamos la clase política, la sociedad, los medios de comunicación, la sociedad, digamos que en la sociedad teníamos una sensación de aislamiento. Era la época en que ETA mataba muchísimo y por lo tanto los ciudadanos tenían miedo a relacionarse con la policía. En una época también de penuria, yo recuerdo los acuartelamientos de la Policía Armada y la Guardia Civil en concreto, ellos eran militares y vivían en acuartelamientos y no podían denominarse de austeros, eran directamente, yo diría, casi miserables. Una época de penurias en todos los sentidos, una mala época, los años de plomo.
de Compostelía de esos años de plomo, al 1980, en el año 81 se produce el golpe de Estado, hay un bajón, evidentemente los estados se atemorizan y a continuación vienen los años del ten con ten con el Estado, vienen los años 90, los años del declive y los años 2000, y de todos estos años nos va a hablar don Manuel, magnífico comisario principal y uno de los mejores expertos, los mayores expertos en el terrorismo de ETA de España. Cuando quieras, Manuel. Un placer que estés aquí y un placer que vengas de uniforme y que nos dirijas tus palabras. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, jefe. Voy a aprovechar la circunstancia de que no has sido presentado al inicio de las jornadas y lo voy a hacer yo. Don Germán Castiñeira fue el penúltimo comisario general que he tenido como jefe y además he tenido la suerte de trabajar para él con anterioridad a su último cargo, antes de la jubilación. Y quiero decir también que es un privilegio en estas jornadas ir a continuación de don Mauricio Pastor. Es una leyenda viva de la lucha contra el terrorista de la policía. También es verdad que además de ser un privilegio es temerario ir detrás de él. Yo sí voy a necesitar una presentación, no como él, como que lo tiene todo en la memoria. De cualquier manera, él no ha hablado de algunos de los episodios de la lucha contra el terrorista que realmente ha protagonizado él. Así que al hilo de lo que me corresponde ahora hablar, que es a partir de los años de plomo, pues seguro que voy a tener que hacer referencia a él. Yo no soy un viejo policía, pero soy un policía mayor, porque yo nací cuando tuvo lugar la primera asamblea de ETA, en mayo del 62, calcular. 6-2. 6-2. Pero bueno, siendo, como digo, más joven y más nuevo que don Mauricio, yo haré la ponencia de otra forma, con otro formato. Y hablando, efectivamente, como has dicho, de los 800 muertos, de las 800 víctimas mortales que, en teoría, ha habido después de la época de Franco, de la muerte de Franco. Bien, voy a modular la ponencia, entre otras circunstancias, porque lo de los años de plomo cerrados en el año 80 puede convertirse en un matiz hiriente para las víctimas del terrorismo. Para las víctimas del terrorismo no deben existir las estadísticas. Decir que a partir del año 81 ya no hubo años de plomo, pues es ir contra la sensibilidad suya. Las cifras están aquí. En la transición 113, víctimas mortales, del 78 al 82, que en teoría es democracia plena. Yo considero que en la época de la transición también había plena democracia. 278 fallecidos. Nada menos. Aquí es verdad que tuvimos actuando al unísono a ETA militar y a ETA político-militar. Del 82 al 87, 180. 87 al 95, 206. Del 95 al 2004, 98. Y luego, del 2004 hasta el cierre, pues solo 12. Bien. Voy a hacer un recorrido simplificado de la historia de la democracia. Ya digo que este panel que me ha sido encomendado acerca de lo que ha habido por parte de ETA después de los años de plomo me resulta un poco hiriente y, de hecho, de alguna manera me repugna. Voy a diseñar la ponencia en varias fases, que son modulables también, como he dicho antes. Del 82 al 87, que es una fase en la que ETA combina lo que eran todos los frentes de la coordinadora Abertzale Socialista. Todo esto se trata de ponencias que van a tener lugar en los próximos días, no en este. Pero bueno, quiero dejarlo dicho, CAS era la coordinadora Abertzale Socialista, que era el mecanismo que utilizó ETA para que todas las organizaciones terroristas de extrema izquierda o independentistas tenían que resolver ubicándose de tal manera que tuvieran o un aparato político con un brazo militar o una organización terrorista con un partido político detrás. Bueno, ETA hizo una especie como de posición torticera intermedia y dijo que eran un frente con un brazo armado. Todas las organizaciones han necesitado eso. Y entonces, del año 82 al 87, como digo,
ETA combina todos estos frentes. Ahí ETA tiene varios problemas porque hay distorsiones con el tema de la multimilitancia. O sea, podía ser de ETA y ser de un colectivo feminista. Lo estoy incluso trasladando a estas fechas. Pues en principio, los parámetros que había marcado ETA en un principio no permitían que fuera así. Y sin embargo, ETA lo fue modulando con sus asambleas, con sus corrientes internas. Que realmente lo que hemos padecido de ETA es la asamblea del año 74, cuando los milis ganan, y luego todos los restos que quedan, como muy bien ha dicho don Mauricio, de extrema izquierda, que al final son pues, los posibilistas que se van quedando fuera, o los más duros que se van integrando. Todo este movimiento ha hecho que desde los arrepentidos de los séptimos que se fueron quitando de en medio, de la séptima asamblea, al final los que han quedado son los de ETA Quinta, los del 74. ¿Vale? También esto es muy relativo, como he dicho. Los PMs se estaban disolviendo y en el año 82 fueron objeto de una operación que dirigió don Mauricio, que no ha querido hacer alusión a ella, porque como tenía que hablar hasta la muerte de Franco, no ha querido hacer referencia a ello. Y fue la liberación que hizo la policía del padre de Julio Iglesias en el año 82, que fue secuestrado por ETA político militar, estaba en un pueblo de Zaragoza, y la policía le liberó. Esto generó, aparte de la detención del famoso Chucho Abrisqueta, generó ciertas desazones dentro de ETA-PM que aceleró esa disolución. Bueno, no voy a hablar de lo que no me corresponde. Como he dicho, en estos años, del 82 al 87, hubo acciones terribles. He traído a colación, por ejemplo, por lo significativa que fue también de los PMs, el asesinato del capitán de farmacia, Martín Barrios. Los asesinos son de los que se fueron a Cuba luego, Elena Bárcenas y Ignacio Rodríguez Muñoz. Gente que sigue en Cuba porque tiene prescritos los delitos, ¿no? Nosotros seguimos investigando todo esto, ¿eh? aunque las reclamaciones estén prescritas, ¿eh? Bueno, estos años del 82 al 87 son fruto de la famosa cohabitación en la presidencia y en el gobierno de Francia, pero son años importantísimos porque es cuando Francia empieza a colaborar con España. No quiero mencionar, porque no es así que fuera por la actividad del GAL, pero sí que influyó. Y realmente en este periodo, que además voy a contar una anécdota, también de las que no he vivido, en el año 85 tuvo lugar, con motivo de uno de los grupos de Trevi, y no quiero dar noticias de las que salen en Wikipedia, porque aquí lo que interesa es todo lo que no está en Wikipedia, ¿no? Pero es verdad que en esa época, los comandos de liberados que venían a España, incluso un comando que se llamaba España, no, ni siquiera el Comando Madrid, esos comandos cometían las acciones y luego se iban al sur de Francia. Y allí algunos tenían condición de refugiado. Bueno, pues la política española apretó y en un grupo, el que se denominaba Grupo de Trevi, en las primeras reuniones, enseñó una fotografía en ese grupo de terrorismo diciendo que tenían a los terroristas que nos estaban matando en Madrid, los tenían en el sur de Francia. Bueno, Francia se vio obligada a empezar a colaborar. Me estoy metiendo en una ponencia futura de lo que era el santuario, no voy a hablar más. Pero es cierto que Francia dejó de dar los permisos de residencia a los refugiados y empezaron las deportaciones. Este es uno de los hitos de la lucha contra ETA. Esto empezó a marcar también el futuro de la organización. Allí los mandaron a Cabo Verde, a Cuba, Ecuador, a Panamá, Santo Domingo, a Togo y a Venezuela. Todo esto es del año 85. En estos años, todavía no estamos en los de la violencia indiscriminada, como he dicho, que va a ser la fase siguiente. Pero ya había mucho coche bomba, ¿eh? O sea, entre el año 82 y el 87 hubo mucho coche bomba. Ya estaba el comando que ha dicho don Mauricio, el Comando Madrid, con de Juana Chaos. Ese integrante del comando que le hizo esa confidencia al oído, se la hizo a él, porque él era el responsable de la desarticulación del Comando Madrid en el año 87. Bueno, es uno de los comandos más terribles que ha habido. Por cierto, tenemos ahora de Juana Chaos en Venezuela, pero no es extraditable de Juana Chaos. Cumplió todas sus condenas y huyó por un delito
bueno, yo porque siempre había ido en contra de las líneas, de las directrices de la organización. Él ahora mismo está reclamado por un delito de enaltecimiento del terrorismo que ni siquiera la Fiscalía brasileña entiende que sería extraditable. Y si viniese aquí a España por un delito de ese tipo, posiblemente no ingresase en prisión. Bueno, pues ese hombre cometió los terribles atentados de esa época. Todos los coches bomba de esa época fueron terribles. Y todavía no habíamos llegado al tema de la violencia indiscriminada. La Policía Nacional hizo muy buenos servicios, hizo uno contra una organización satélite de ETA, de la que se ha hablado poco, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que eran como una pequeña franquicia. Comandos Autónomos Anticapitalistas, eso es don Mauricio el que sabe lo que hay, pero era una mezcla de Frente Obrero, de No Berecis, de gente que no quería integrarse con los milis, una cosa rara, evidentemente con el denominador común del marxismo. Y los Berecis, pues la policía en el año 84 pues, tuvo un enfrentamiento armado y en la bahía de Pasajes pues eliminó a cuatro de ellos. En el año 85, yo además es un recuerdo que tengo grabado porque estaba yo destinado en la Brigada de Información de Bilbao, como ha dicho antes Germán, yo llegué en el año 84 a Bilbao y estuve todos los años hasta el 89 en esa Brigada de Información. Se detuvo al Vizcaya, a un terrorista que se llamaba José Félix Zabarte Jainaga, y se le detuvo la Brigada de Información porque habían robado un coche para cometer un atentado contra un guardia civil, y la persona a la que habían robado el coche, que entonces los robos los hacían a punta de pistola, pues se soltó y avisó, y en una búsqueda se le detuvo en la localidad de Galdácano. Bueno, fruto de una caída de este tipo, era el responsable del Comando de Liberados. En esa época los otros subordinados eran nombres también muy conocidos, Carmen Guisasola, Armando Ribeiro Tormo, gente que había cometido una acción terrible dos años antes, y es que en el rancho chileno de ese estado habían asesinado a miembros de la Policía Nacional dos comandos de liberados en Vizcaya. En esa época era tal el poderío de ETA que se permitían el lujo de tener un comando para la margen izquierda, otro para la margen derecha. Estamos hablando solo de comandos de miembros liberados de ETA, gente que había pasado por esos cursos de Argel o de Yemen y que estaban perfectamente entrenados y que, por supuesto, iban con documentaciones falsas. Esto al margen de los comandos legales que dependían de ellos y de los muchísimos colaboradores, que luego ya bautizamos como lagunchailes, que trabajaban. Era un entramado indetectable, como muy bien han dicho también, era una organización clandestina. Y con muy poca colaboración por parte de la ciudadanía vasca. Bien, tengo reflejado aquí, aparte del Comando Madrid, por la virulencia con la que quiero recordar el atentado de la Plaza de la República Dominicana. Bueno, aquí también hay un punto de inflexión. Se produjo el asesinato del señor Díaz Arcocha, el primer jefe de la Archancha, que era proveniente del Ejército. ¿Vale? Y bueno, quiero contar que un día como hoy, precisamente un 25 de mayo, en esa época, en la anterior, en el año 79, fue asesinado en el año uno de esos colaboradores inexistentes, que en teoría eran calificados como confidentes, ¿no? Pues ETA asesinó a Sebastián Azpiri en Eibar, un día como el de hoy, un 25 de mayo, ¿vale? Y ese mismo día, lo he mirado también como una curiosidad, también hubo un atentado, pero ya este en el año 88. Perdón, el confidente es del año 79. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en esa época nos levantábamos por la mañana y cuando entrábamos de incidencias para trabajar en la Brigada de Información, pues era difícil que no hubiera que salir a algún incidente terrorista. Yo, como algo personal, que no se me ha olvidado, que en el año 88, recuerdo que estando en incidencias, pusieron una lapabomba a un hipotético traficante de drogas, se llamaba Ramón Bañuelos, de etnia gitana, y en esa época ETA, pues, torticeramente también dijo que había iniciado una campaña para perseguir el narcotráfico. Absurdo, cuando ETA ha hecho cosas mucho más deplorables. Y recuerdo haber estado era en el barrio de, creo que era Santuchu, y bueno, la verdad es que son sensaciones irrepetibles. Bien,
¿Qué otra fase he hecho el corte para hablar de ella? La del 87 al 95. ¿Por qué? Porque aquí ETA se da cuenta de que lo que tiene que hacer es negociar. Hasta aquí nadie se había parado a pensar en que lo que merecía la pena era negociar. Aquí ya empiezan a pensarlo. Por eso esta fase es tan particular. Pero ETA seguía marcando las cartas. En el año 89 tienen lugar las negociaciones de Argel, pero ya las estaban preparando en el año 87. En el año 87 es cuando el famoso jefe de ETA, Txomin, Domingo Iturbe, en teoría se cae de un tejado cuando está en Argel y ya están preparando las negociaciones. Bueno, pues el 14 de febrero del 88 ETA ya hace los primeros contactos para negociar y el día 24 de ese mismo mes ya estaban secuestrando a Emiliano Revilla. O sea que así se las gastaban. Sabían que por un lado podían utilizar ese doblegamiento del aparato político y por el otro lado pues seguir cometiendo atentados, secuestros, lo que hiciera falta. En esta época es cuando tiene lugar, como he dicho, lo de la violencia indiscriminada. Está el atentado de Hipercor, conocido porque es en el que hay mayor número de víctimas mortales, 21, y está el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, 11. Estos años la lucha contra el terrorista fue espectacular y fue lo que paró toda esta inercia por parte de ETA. Fue detenido el Comando Madrid, como he dicho, el Comando Barcelona también, los mismos que habían puesto el coche bomba de Hipercor fueron detenidos por la policía. Domingo Troitiño se llamaba uno de los detenidos y tal, hermano de Antonio Troitiño, que es el que es detenido en el Comando Madrid. Estos que iban al, ¿verdad, don Mauricio? Los que iban porque eran maquetos. Exactamente. Y en concreto de origen gallego, la mayoría. El Comando Aragón también, por los famosos documentos que ha dicho Mauricio, por el famoso Riusec, el documento que utilizaron sin ser conscientes los miembros de ETA. Ahí fue detenido Hermosa Urra en un tren en Zaragoza. Y bueno, cayó también, cayó el asesino de Yoyes, este fue detenido por Guardia Civil. Y nosotros detuvimos a un comando tremendo también, que se llamaba el comando de Kaitz, que es el comando que había formado Urrusolo, porque Urrusolo es uno de esos miembros de ETA con pedigrí, que estuvo en las negociaciones de Argel tapado en el año 89, y cuando las negociaciones salieron mal, pues él y otros muchos que se fueron luego a integrar otra vez en comandos de liberados, pues le dieron continuidad a lo que no había salido bien. De alguna manera, le dijeron a la ETA blanda, a la ETA que había negociado, que la única forma era, cometiendo atentados, la única forma de seguir en la lucha armada. Y este comando de Kaitz, pues la policía también detuvo a uno de los integrantes, a Fernando Díaz Torre en Barcelona, y Urrusolo tuvo que escapar y luego en el seguimiento que se le hizo, pues también lo detuvo la policía en Francia, a Urrusolo. El año 95 hicimos un servicio muy trascendente también, porque la organización quiso atentar contra su majestad el rey y los integrantes fueron detenidos en Mallorca. Una investigación que vino de Francia, trabajando al señor Rego Vidal, que era un histórico de ETA, que siempre había tenido en mente asesinar a nuestro rey. Y fue un servicio complejo, pero brillante también. Se detuvo a creo recordar que se llamaba García Sertucha, era el francotirador que iba a hacer fuego con el arma y tenían un piso alquilado en la bahía, justo frente a donde embarcaba a su majestad. Cuento esto con este detalle porque yo estuve en ese servicio también. Y en el año 88, la policía, la Brigada de Información de San Sebastián, en la que estaba el jefe también, don Mauricio, pues desarticuló el comando Donosti, y el resultado fue la muerte del jefe del comando, que se llama Miquel Castresana, murió en un enfrentamiento con los miembros de la Brigada de Información de San Sebastián. Bueno, esta época también se caracterizó porque como ETA planteó no la violencia indiscriminada, sino iba a decir una huida hacia adelante para buscar la negociación, aunque tampoco está bien expresado así. Entonces cometieron muchos errores. ETA cometió muchos errores.
Y uno muy reseñable es el de la caída de Santi Potros. Santi Potros era un altísimo responsable del aparato militar. En esa época ETA mantenía la estanqueidad de los aparatos, que es lo que a una organización terrorista la hace seria. Si el mismo que lleva el aparato militar lleva el logístico, pues si caes tú o caen los enlaces que tienes, pues prácticamente dos aparatos están muertos. Bueno, pues en esta época, Santi Potros solamente como responsable del aparato militar, tenía mucha información de tanto de los comandos legales que había en el interior como de los comandos deliberados. En esa época, un jefe de ETA que está en Francia necesita saber quiénes son todos sus muñecos en el interior, porque si hay una caída de un integrante de un comando, de un legal o ilegal o un colaborador, hay que decirles que tienen que salir todos huyendo. Por eso, de alguna manera, este señor Santi Potros era un bibliotecario de la organización. Y el caso es que su detención propició muchísimas caídas. De hecho, la que he comentado de la desarticulación del comando Donosti proviene de esa documentación intervenida. Ha habido ulteriores bibliotecarios de ETA que también, en este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional, que estoy hablando de Susper, pero eso es bastante más reciente, eso es del 2001. Luego llegaré. ¿Qué más hitos hay de esta época? Pues la caída en el 92 del colectivo Artapalo, la cúpula de ETA, en la que, como algo muy relevante, se descubre que, por la documentación intervenida, ETA había diseñado ya el que la Kale Borroka se incorporara como una de esas, de esos órganos pantalla que tiene ETA y, de alguna manera, se convirtiera en la cantera real de la organización. ¿Por qué es decisivo? Porque ha sido un error estratégico. También es cierto que no es lo mismo comparar a un jefe de ETA del 2000 en adelante con Josu Ternera o con alguien que ha estado en Argelia o en Cuba. Como bien ha dicho también don Mauricio, en la Internacional Terrorista de Cuba, los MIR chilenos enseñaron a hacer cárceles del pueblo a los que habían estado en esa época allí, de ETA. Y esos son los que trasladaron esos conocimientos, y ahí están los secuestros que hizo el señor Urrusolo cuando volvió de las negociaciones de Argel, de Diego Prado de Carvajal, porque con zulos en los que habían participado en la confección miembros del MIR chileno. ¿Qué digo con esto? Que esto fue uno de los ejes clave para que ETA fuera decayendo. La falta de capacidad de sus cuadros. Los jefes de ETA empezaron a caracterizarse por ser una estructura algo desestructurada y ser una organización bastante más asimétrica. Aguantaron los jefes militares hasta el año 99, el último fue Cantauri, que cae en París. Y casualmente, cuando cae en París, también se hace un servicio en el que, en este caso, ya no estaba Mauricio, y también se desarticula el comando de Donosti porque huye de San Sebastián. Bien, en esta época, como digo, de responsabilidades asimétricas, el soporte social ya iba mermando, las convicciones de la sociedad vasca ya flojeaban un poco en el tema del apoyo a la organización. Y lo que estaba empezando ya a quedar era el movimiento que está alrededor de los familiares, de los presos. Los presos ya empezaban a convertirse, Herrera de la Mancha ya estaba llena, y ya los familiares de los presos estaban convirtiendo en algo preocupante. De hecho, lo que está quedando ahora ya de ETA son los restos de esos flujos de gente. Bueno, reitero, esta época hubo 206 víctimas mortales y no son años del plomo, por eso digo que me repugna un poco. Bueno, la otra fase, y termino. La fase del año 95 al 2004. Esta es la fase en la que ETA asume de Herri Batasuna lo que se denomina socialización del sufrimiento. Herri Batasuna, como partido político, aprueba una ponencia que se llama Oldartzen y, de alguna manera, dice que hay que compartir el sufrimiento, y entonces todos los no patriotas vascos son aquellos que tienen también que padecer y sufrir lo que es el terrorismo. En teoría, ya no solamente los que éramos miembros de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas o judicatura o fiscalía. Bueno, y esta ponencia, Oldartzen la calificaría de vomitiva, pero
pero tuvo efectos devastadores porque hubo 98 asesinatos y tengo que recordar, en el año 95 Gregorio Ordóñez, en el 97 Miguel Ángel Blanco y un número interminable de miembros de, básicamente del Partido Popular y también del Partido Socialista. En el año 96, ETA, como he dicho, como efecto de este frente penitenciario, secuestra a Ortega Lara y en este secuestro cohabita con el secuestro de Cosme del Cló. Y bueno, quería hacer una referencia a este secuestro porque de los entregados de México tuvimos la posibilidad de esclarecer ese secuestro, el de Cosme del Cló y el de otro. Y un empresario, se llamaba Aldaya, básicamente pues porque la gente que cometía acciones de este tipo como colaboradores de los jefes de ETA, cada vez que había caídas, o bien huían a Sudamérica si no querían continuar en la lucha, o se iban a Francia. Bueno, en esta fase central de los años 90, la policía, bueno, en este caso la Comisaría General de Información, estableció una colaboración íntima con los servicios de inteligencia mexicanos y fruto de ello pues, fueron muchísimos y numerosísimos los miembros de ETA que fueron detenidos allí, entregados, y de las actividades antiguas que habían desarrollado, pues esclarecimos muchísimos, muchísimos atentados. Y entre otros, por ejemplo, la ubicación de esta cárcel del pueblo que estaba en Irún. Bueno, voy a hacer mención a determinados éxitos también de esta época de la Policía Nacional. La ilegalización de todo el aparato y todo el brazo político de ETA. Eso se empieza en el año 98, se cerró Leguin y hasta el año 2002 la policía no paró de trabajar en el ámbito de la ilegalización. Sí, eso es objeto de otra ponencia y es, como ya dijimos antes, hay tres ponencias que explican la pervivencia de ETA y, consecuentemente, el por qué ETA también se acaba y liquidamos a ETA. Uno de los jalones más importantes, especialmente lo que está comentando el comisario García Risco de la ilegalización de Río Tasuna sí, y de todo el aparato político. Sigo sí. con los miliquis. Con los miliquis. Sigo con el aparato sigo con los miliquis. La socialización del sufrimiento, hay una frase que, abundando en la repugnancia que le produce a él y a mí me produce también, decía que en esa, bueno, esa la estrategia cambia. Ven que matando policías y militares no consiguen nada, entonces quieren que los políticos entren también en la rueda del asesinato y dicen queremos que un político cuando se vaya, hasta ahora cuando matábamos a un militar o a un policía, el político como estaba a salvo no tomaba decisiones para transformar. A partir de ahora, cuando empecemos a matar políticos, los políticos cuando se vayan a su casa después de una reunión y piensen que una bomba o un tiro los puede estar esperando, a lo mejor empiezan a tomar decisiones para darle las libertades al pueblo vasco. Esa era más o menos lo que era una cuña nada más. Sigue Manuel. Realmente prefiero no entrar en la corriente política. Bueno, quiero resaltar una de esas desarticulaciones que tuvieron también en esta época por parte de la policía. Y quiero contar uno en primera persona de un comando que se desarticuló de Liberados en Soraluce, en el año 2001, porque supuso detener a los asesinos de Fernando Buesa. La policía detuvo primero a un integrante en el Comando Vizcaya y luego al segundo fue detenido aquí en Soraluce, como integrantes de comandos diferentes a aquel que integraban cuando asesinaron al señor Buesa. Y luego también quiero hacer una referencia a la detención de los jefes militares de ETA. Cuando llegamos al 2000, ya digo, estoy hablando de la época del 95 al 2004, los jefes de ETA son provenientes de Kale Borroka. Y el más sanguinario era uno conocido por Chapote, que era Javier García Gaztelu, que había cometido una serie de atentados terribles, entre otros el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97. Y su detención en Francia pues, fue fruto de investigaciones y también es algo que nos resultó trascendente. En cadena fueron cayendo responsables del aparato militar. Cayó Olarra Guridi, que había sido integrante del Comando Madrid, que estuvo en el atentado del profesor Tomás y Valiente, y que había formado un conglomerado bastante estable, porque
era un militante de ETA que había estado en la Ertzaintza como monitor de montaña, tenía muchos conocimientos, y era de los, jefes militares de ETA que, habiendo venido de la Kale Borroka, tenía cierta proyección. De hecho, ahora mismo es de los que, estando en prisión, es de los responsables del colectivo de presos, porque no se ha desvinculado de las responsabilidades. Como digo, tanto él como Susper, que también fue jefe militar y que cayó también por una operación en Francia de la policía, y que realmente también fue otro bibliotecario y generó muchísimas operaciones policiales. Y finalmente, pues otro que se llamaba Gorka Palacios. Bueno, todos estos jefes militares fueron detenidos por investigaciones nuestras y realmente, a partir del 2004, por fortuna ya ETA no cometió más que 12 asesinatos. Realmente las caídas de los jefes militares en esta época fueron determinantes para el cierre de ETA, tengo que decirlo. Bien, del 2004 al 2011 es en teoría el cierre ya de la organización. A mí me resulta un poco incómodo tener que decir que ETA se acaba cuando hace el comunicado del 2011, el de octubre, porque ya llevaban haciendo teatro para el cierre desde hacía mucho tiempo. Lo que fue preparatorio, las conferencias internacionales, la presencia de observadores, los acuerdos y los comunicados del colectivo de presos, que era realmente donde estaba mirando ETA antes de cerrarse. Estaba mirando más para adentro que para afuera, porque realmente lo que le importaba es una disidencia fuerte que ha blindado bien la organización. Y realmente, por decirlo, es un tinglado lo que montó para hacer visual lo que tenían decidido. En el 2009 ya había sido detenido en Francia uno de los jefes de segundo plano del aparato político, un chico que se llamaba Kai Sirven, y ahí ya llevaba toda la documentación de lo que luego iba a ser lo que se llamó el PRODE, en el proceso democrático, para llevarnos a este comunicado. Luego lo que han hecho, que también creo que no forma parte de mi ponencia, pero bueno, en 2017 una entrega de armas también muy particular, ningún arma estaba manchada por su uso, con lo cual se trata de armas que la organización tenía pero que no había utilizado y no daba la sensación de que tuviera interés de utilizar. Las tenían en el museo. Y en el 2018 nos hacen un comunicado de disolución, luego dijeron que algunas acciones no eran suyas, las del Hotel Corona de Aragón, en fin. Lo que han hecho ha sido un proceso de blanqueamiento para blindar la disidencia y para allanar el camino a que los presos puedan acogerse a las medidas que el reglamento penitenciario les permite, que no es otro que progresar al segundo y al tercer grado y salir de prisión sin tener la necesidad de renunciar a la organización terrorista, que es algo que genera ciertas desavenencias en las familias y en aquellos que han cumplido las condenas enteras. Bueno, quiero terminar diciendo que esta lucha ha sido de todos. No es un tema solo de la policía, aunque estemos aquí hoy solo policías. Esto es de todos los españoles. Y ahora estoy dispuesto a continuar diciendo lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Has admitido que en el acto final de ETA, en el 2018, noviembre del 18, pues se escenifica en la presidencia de gobierno, en Moncloa, con el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, el ministro de Interior francés y los mandos policiales que estuvieron más implicados en ese momento en la lucha contra ETA, y allí estuvimos este señor y yo representando dignamente a la policía. Yo quería preguntarle al coordinador si está previsto que puedan preguntar. Yo tengo algunas preguntas. Si vosotros no preguntáis, pregunto yo. Vosotros veréis, si tenéis alguna duda o alguna cuestión que os venga a la cabeza, somos todo oídos. La juventud no. Os queda muy lejos esto, ¿no? Os queda muy lejos. La mayoría ni habéis nacido. Bien, entonces, yo tengo una curiosidad. ¿Qué hechos te marcaron a ti más en la policía, en la lucha contra ETA? ¿Qué hechos te marcaron la lucha más no, a nivel personal? ¿Qué fue lo que más te impactó? Pues, a mí lo que más me dolió, y siento decirlo, fue
el asesinato de dos compañeros de la Brigada de Información de Bilbao cuando estaba yo destinado allí, que murieron en Izurza. Amigos tuyos. Compañeros de brigada. Y que fueron asesinados en un dispositivo. Fueron detectados. Ellos estaban siguiendo a un colaborador de ETA. Y este colaborador estaba en contacto con el comando de... En este caso era un comando que trabajaba de liberados entre la zona de Álava y Vizcaya. Me acuerdo hasta el nombre de los tíos. Manuel Urio Barrenechea Betanzos y Chiribita. Y... ¿Dónde están esos muertos asesinos? En un enfrentamiento con Guardia Civil. Ah. Y asesinaron a estos dos compañeros. Y eso es lo que peor he sufrido. Sí. Sí, yo creo que, sobre todo para los oyentes más jóvenes, lo que me gustaría es una explicación de lo que has estado diciendo, liberados, legales, claro, para gente joven que ya no ha vivido la lucha de ETA, porque como por ejemplo ha sido mi juventud, yo he visto en los telediarios día a día cómo iba siendo la lucha, pues que lo explicaras un poco y que sepan cómo era por dentro. Bien. Buena pregunta. Posiblemente un comando de liberados y uno de legales en el año 81 no fuese lo mismo que en el año 95. De hecho, una de las estrategias que utilizó ETA recientes y provechosas para ellos era que aquellos que cometían acciones de sangre en el interior, siendo miembros legales, pasaban a Francia rápidamente a integrarse en las estructuras, se deshacían de las armas y ahí están muchos de los atentados que no son esclarecidos, porque se trata de gente que luego ha sido detenida en Francia o en otros países que ha cometido esas acciones y no tenemos elementos probatorios para acusarles por esos delitos. Increíble. Y es algo que hizo bien. Pero en la época, por ejemplo, en la que llegué yo a Bilbao, en el año 64, como he dicho antes, había comandos de ilegales o liberados, que son miembros de ETA, que están por y para la organización, a sueldo, y que no tienen una vida visible. Se trata de gente que no tiene relación, vive en la clandestinidad total. Un miembro legal es alguien que se levanta por la mañana, hace su vida normal y en sus ratos libres se convierte en un asesino. Terrible. Voy a contar una anécdota. Yo el primer comando que vi en Bilbao, recién llegado allí, en el año 84, eran unos chicos de Eibar, que creo que se llamaba el comando Aicea, que el jefe era un pastelero, pero el resto eran chicos que iban a clase. Y cometieron un atentado, un asesinato, se levantaron por la mañana los chicos y asesinaron creo que era un guardia civil, y luego se fueron a clase. Luego fueron detenidos. Eso era un comando legal. A lo mejor hay otros comandos legales que eran todos mecánicos y lo que hacían era robar coches. Había otros que se dedicaban a hacer los pasos de muga para que la gente que tiene que entrar y salir por la frontera pues vaya con todas las garantías. A lo mejor hay que llevar a Francia un legal para que vaya a hacer un cursillo de armas, o hay que llevar a un liberado para que reciba instrucciones, o a alguien porque tiene que escapar porque se ha producido una operación policial y de la gente que está, los integrantes que están relacionados con ellos tienen que huir. Y entonces la organización era muy buena, jerarquizada, con resortes, con citas y tal. Bueno, es una pincelada muy breve. No puedo explicar en dos minutos cómo funcionaba esta organización terrorista. Era tristemente una buena organización terrorista, funcionaba bien. Ahí están sus resultados. Bien, yo quería preguntarte también, antes hablaste de una cosa que se me quedó, todavía la estamos buscando. ¿Todavía se está haciendo algo? ¿La policía está haciendo algo todavía en este tema? ¿Sigue buscando a los terroristas? Sí. Como he dicho antes, buscamos incluso a los que no tienen las reclamaciones en vigor. Ahora mismo ETA tiene 22 reclamados, 22. Que sabemos dónde están perfectamente. Ahora hay 10 en Venezuela, 2 en Cuba, Togos, en fin. Todos tienen reclamaciones en vigor. Se trata de países que no los van a extraditar en ningún caso. He hablado de Juan, es uno de los que está en Venezuela, aunque no sea extraditable, pero hay otros terroristas que sí tienen reclamaciones por delitos de sangre. Nosotros estamos intentando interrumpir las prescripciones investigando. Por un lado, con todas las herramientas que nos facilita, en este caso, la policía francesa, los denominados papeles de Madame Lebert, que es algo que estamos haciendo las fuerzas de seguridad.
pero por otro lado también lo estamos intentando hacer con declaraciones testificales o con o recuperando, va a ser complicado, alguna delación por parte de algún miembro de ETA que haya compartido actividades terroristas que no, con las que no se hayan hecho actividades judiciales. También es cierto que la interrupción de la prescripción es complicada, es muy compleja. Tiene que estar dirigido el hecho a un hecho que a un atentado en este caso que no haya prescrito todavía y que la actividad procesal esté dirigida ex profeso a la comisión de ese hecho, no a otro. Es difícil. ¿Qué más hacemos? Pues desde el cese de la actividad armada del 2011, la Comisaría General de Información ha detenido a 35 miembros de ETA por todos los países del mundo. De hecho, de los servicios más orgullosos que me encuentro de haber dirigido, ha sido la detención en el 2014 de dos miembros de ETA en México, que se llamaban Icíar Verde Uranga y Narváez Goñi, que eran miembros de este comando que he dicho antes, que estaba con Urruzolo, el comando Ekaitz, que asesinaron al catedrático, al señor Broseta, y cometieron muchísimas más acciones en Cataluña en el año 92. Y en el 2017 detuvimos también en México a Ángel María Tellería Uriarte, que fue uno de los autores del atentado en el que resultó muerta una inspectora de policía en el año 81 en Zarautz, y que todavía nos queda uno de los autores por detener, que está en Venezuela, y que don Mauricio también conoce mejor que yo, además estando presente tristemente en Zarautz en ese momento. Bueno, si no quieren preguntar, nadie quiere preguntar nada, sí. Yo quería preguntarle hasta qué punto de la gente a la que han detenido e interrogado son gente que podría dar cuenta pues, de todas esas teorías raciales que han hablado, del desarrollo teórico, político, del marxismo, del leninismo, de forma, bueno, desgraciada en este caso es un poco fuerte, pero bueno, de forma argumentada. ¿Y hasta qué punto son gente que simplemente encuentra en esto una forma de dar salida a problemas personales y que realmente simplemente repite consignas? Magnífica pregunta. ¿Y encuentra ahí simplemente una forma de dar salida a la frustración? En su día, que por... Bueno, mira, voy a contar una anécdota. Hace escasos 15 días ha regresado de Cuba un miembro de ETA que se llama Sarriona India, Uribe Larrea, que protagonizó la famosa fuga de Martutene, en la que uno de los que acabó siendo jefe de ETA, Miquel Ancha, gestionó esa fuga de dos presos de ETA. Este hombre se ha dedicado en el exilio en Cuba a escribir, a dar ponencias, o sea, ha convertido su militancia en un medio de vida. Pero realmente esto no es lo normal. Lo normal es lo que nos ha dicho antes don Mauricio, que aquí hay en los integrantes de ETA ha habido mucha ideología, pero también ha habido mucha demencia. Muchos se arrepienten de lo que han hecho. Ya a través de los etarras que hemos podido conocer y demás, el nivel no era. Hay que pensar una cosa, que matar a alguien es muy fácil. Solo hace falta manejar una pistola. O sea, para hacer una vigilancia a un militar jubilado que sale de su casa todos los días a las 8 de la tarde a pasear el perro, acercarse a él por la espalda y dispararle a 20 centímetros y reventarle la cabeza, no hace falta ser ningún ingeniero. Hace falta simplemente ser, pues eso que los españoles solemos conocer, y acabas de decirlo tú, bajo la mordaza, eso que los españoles solemos conocer con el sintagma de las tres HDP, ¿no? Solo hace falta eso, pero ningún tipo de destreza, ningún tipo de habilidad. Y yo los que he conocido, ellos han conocido mucho más que yo, realmente el nivel era descorazonadoramente bajo. Se aprendían cuatro panfletos, los que se lo aprendían, y poco más, muy poco más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo te hago la última pregunta entonces. ¿Sí? No. Te hago la última pregunta. La última, y con esto yo creo que terminamos, que es una pregunta importante.
¿Tú crees que pueden volver a matar en lo que ellos llaman actividad armada y que nosotros llamamos actividad criminal? ¿Pueden volver a la actividad criminal? Como la ETA que hemos conocido, no. Hay movimientos y corrientes en la actualidad que están siendo objeto de investigación, que curiosamente están mutando a la extrema izquierda y está habiendo una confluencia de ideologías, no anarquistas en este caso, como la Baader-Meinhof, como ha dicho antes don Mauricio, pero sí que no son en puridad de extrema izquierda. Y estos grupos, de alguna manera, también están formando parte de ese blanqueamiento político de ETA. De cualquier manera, no creo que ETA vuelva a estructurarse como lo que fue en su día. Muy bien, pues muchas gracias. Mi comisario principal, muchas gracias. Don Mauricio, mi comisario principal jubilado, si no tenéis ninguna pregunta, sobre todo al coordinador, si no tiene ninguna cuestión, pues lo dejamos aquí. Solo quería dar las gracias, bueno, pues parte de los que estamos aquí, de parte de los españoles de bien, pues gracias por haber estado toda su vida defendiéndonos de estos miserables. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Gracias.